proyección de acá a fin de año con los para los comercios barriales? Para los comercios, o sea, en los centros comerciales, empieza la mejor parte del año porque viene el Día de la Madre, que moviliza todos los rubros del sector comercio. Después viene noviembre y diciembre, que viene con el aguinaldo y las fiestas hasta fin de año de Reyes. Es decir, toda esa época es la mejor época del año para el sector comercial. Venimos de agosto y septiembre y julio con caídas en las ventas, y bueno, en esta época, en todos estos meses que vienen, estamos esperando que suban y que se mejoren. Por eso hacemos esta fuerte promoción desde CAME con el sector turístico acá en la ciudad capital, que es la ciudad que más han caído las ventas desde la pandemia. Entonces hacemos una promoción efectiva en el territorio para mejorar las ventas, apoyar a los comerciantes y las cámaras locales que se encuentran acá en capital. Bien, perfecto. ¿Y alguna novedad para el sector de los supermercadistas? No, el sector supermercadista, como son cadenas nacionales, se manejan directamente, los que más inflación tienen en sus precios, el sector comida. Nosotros vamos sobre los otros sectores, sector turístico, sector gastronómico, el comercio minorista, que es las tiendas de marroquinería, ropa, sobre ese sector. El sector supermercadista tiene otras metodologías y está muy influenciado. Bueno, porque es un oligopolio, se manejan con dos o tres firmas. Bueno, y según el índice que han dado de inflación el año que viene, va a ser el 50%. ¿Crees que es correcto, no? Sí, dan proyección. Este año también dieron el 50 y 60, vamos a llegar al 90. Están haciendo medidas que para que se desacelere la inflación, pero eso es algo que va a pasar en varios años y son políticas que hay que mantener en el tiempo. Por eso hay que hacer estas promociones, estos intentos, porque la gente va cambiando el consumo. Deja por ahí de comprarse algún artículo, hace otra o sale, aprovecha y sale a hacer esparcimiento. Entonces, permanente hay que estar cambiando la estrategia comercial en los distintos centros comerciales. Muchísimas gracias. Ahora vamos.